Nuestro pueblo refleja día a día la lucha histórica por la memoria, la verdad y la justicia. La lucha florece en el encuentro de nuestras nietas y nietos recuperados, en la lucha de las madres, abuelas, de hijos y familiares que nos enseñaron que existe una sola manera de decir nunca más. Como estudiantes, rechazamos enérgicamente el servicio cívico voluntario en valores, presentado este año por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. La educación tiene que estar en las escuelas, no en los cuarteles de gendarmería. Nosotros, como jóvenes comprometidos, exigimos políticas de Estado con respecto a nuestra educación y nuestro futuro. Defendemos los derechos conquistados y peleamos por profundizar las libertades que nos faltan. Somos la juventud que lucha y sueña con un país para todos, que levanta la voz y se organiza por nuestros derechos. Nos reconocemos como actores políticos y que transformando el presente construimos el futuro. Muchas gracias, compañeros y compañeras. 30.000 compañeros y compañeras desaparecidos. Presente. 30.000 compañeros y compañeras desaparecidas. Presente. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Muchas gracias.